nuevo, cariño. ¿Podrías esperarte que trajera las copas antes de descorchar el champán? ¿Copa? ¿Para qué? Con dos vasos, ¿vale? Además, no champán. Es como un cabajutre que compré en la bodega. ¿Lo ves? Eso sé cómo se hace. ¿Esto me encanta? ¿Dónde has hablado? ¿Esa película es tonta, ¿ves? Con lo bien que empieza y se ha sacado, se está dando de todo. ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué has hecho? Sí, ¿qué coño he hecho el paleto? Hoy hacemos un año. He preparado todo con mucho cariño. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues que Dios se me arregla el chale. Seguro que has comprado la peor botella de cava que había. No te jodas, tía. Pero me hagas toda la vida para andarse con pijadas. Por cierto, vamos a la botellita a 5 chapas. Quedaste y sigamos en paz. Toma tus 3 chapas, tacaño. Tranquila, cariño. Espera, coño. ¿Qué? Espera, Filipe, coño. Si no te conociera, diría que estás loco. Y lo estoy. Mira, mía, si te quiero mucho. Si para nada que no está tu hermano, al único día. Coño, Rodrigo, hacía la hostia y no te veía. Pues en apuros, te veo con mala cara. Ya sabes la manera que tengo yo posible, ¿no? Que no podemos estar a solas por mi cuñado. Si fuera mi manager y el promotor. Porque ya sabes si me puede buscar una pelea con duros por medio. ¿Sabes, tío? No es la primera vez que un colega a mí me mete un rayo. Yo creo que quedar hace dinero para crear un pisto de amor y votarte con tu novia. ¿Sabes lo que harás, Pablo? ¿Te irás, eh? ¡Pero por ser tú la...! Ya están los cojones, tío, no lo aguanto más. No me interesa, imagínate que voy a quedar 5, porque no te suban la bota. ¡Te voy a machacar, cabrón! ¡No! 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 Yo la peleaba con ese tío. Con ese bestia. Con ese bestia tendrá que entrenar mucho para poder ganar. Pero no bajes 100 billetes. No, hablaré con el manager, pero dalo por hecho. Pero por ser tú, nada más.